Dios mío. Hay una pared. Hay una pared invisible. Invisible walk. Dios mío. Wall. Dios mío. Walk andano. Wall. ¡Ay! ¡Hay una pared invisible! ¡Oh! ¡Me desmayo! Los piperos ya no saben qué hacer, ya no saben qué hacer con Starfield. Y ahora le están metiendo mierda con que en diversos planetas, Starfield, cuando va a visitarlo y tal, si te tira, no sé si son 45 minutos, 50 minutos, corriendo en una misma dirección, al parecer te chocas con una pared invisible. La primera pregunta surge. ¿Vosotros qué coño sabéis? Si no tenéis una copia. Si no habéis visto nada del videojuego. No, 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 es que se ha filtrado. ¿Quién lo ha filtrado? ¿De qué estáis hablando? Por favor, anda. Parad, parad. Que estáis hechos polvo. Come la rabia. Os reconcome la bilis. Bueno, pero es que sois muy tontos. Sois... muy tontos. ¿Por qué os metéis con Starfield? ¿Por qué os metéis con Starfield? ¿Por qué os metéis con su mundo abierto? Su universo abierto. No estoy hablando de vuestro ojete, pipero. Estoy hablando del Starfield. El universo abierto. Bien. Eso es una cosa. Y otra cosa es lo que ofrecen los videojuegos de Sony. Los videojuegos de PlayStation. Los videojuegos de PlayStation son ultra, hiper, mega pasilleros. Lo sabemos todo. Vamos a ver si en alguno de ellos hay pared invisible. Vamos a comprobarlo, vamos a comprobarlo. Seguramente no, seguramente no. Vamos a ver, este es el Ratchet & Clank. Este es el Ratchet & Clank. Videojuego que decía a los piperos que se tenía que llevar el GOTY porque... A ver. Uy, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? ¿Dónde se está agarrando? Rivet, la amante de Luceid. ¿Dónde se está agarrando? Pero sea una pared invisible. ¡Oh, Dios mío! Pero no puedo ir a donde el dinosaurio ese. ¡Qué lástima! Pero si parece que puedo ir, ¿no? Nada se lo impide. ¿Por qué? Y se está colgando de una pared. ¡No! Me está intentando decir que lejos de ser un mundo abierto es que ya ni siquiera es la nada. Vale, vamos a ver el Horizon Forbidden West. Este es del que presumen los piperos de que es un mundo abierto. A ver. Además me hace mucha gracia la iluminación que tiene el Horizon Forbidden West, porque no es una iluminación que fluya ni nada de eso, son como muchas fotografías. Eso me hace mucha gracia porque entra en una habitación, a lo mejor todo se vuelve oscuridad, te cambia un poquillo la perspectiva de la cámara y de repente todo se ilumina y dices, bueno, esto no está muy bien pensado. Bueno, uno diría, bueno, pero tampoco es tanto. Horizon Forbidden... Espérate un momento. Spider-Man Miles Morales. Vamos a ver aquí. Pega ahí un brinquito. Vamos ahí al tren. Un pedazo de bug de tres pares de cojones. Salgo volando. Y este es el mundo abierto del Spider-Man. La nada. Sigo volando. Y la nada. La nada. Ya está. La nada. Y sigo alejándome. Mira, otra vez, vamos a ver el bug. ¡Brucutum! ¡Hala! Sales pitando, sales volando de Manhattan. ¿Y ya esto qué es? Esto no es nada. Esto es puro relleno y ahí está la más absoluta nada. Encima el juego ya bugueado completamente. Eso, el Spider-Man. Pero es que es lo que pasa cuando te tienes que meter con Starfield de cualquiera de las maneras. No puedes hacerlo. Y si no puedes hacerlo, ¿para qué lo haces? Está feo, chiquillo. Para, no. Kakis. Vamos a ver el del todopoderoso God of War Ragnarok, que tanto le gusta a esta gente. Que ni siquiera puedes caminar por ahí. Bueno, en el caso del God of War Ragnarok es muy exagerado lo pasillero que es. No puedes ir prácticamente por ningún lado.
Es bastante lamentable lo de este videojuego. Aquí tenemos otra vez el Ratchet and Clank, efectivamente, ahí pegando botes, tontamente Rivet, ahí en una pared invisible. Y luego tenemos aquí. Esto ya es muy cruel. Esto es muy cruel, esto es eso, parece una tragedia de esta griega. Porque estamos viendo ahí a Lloyd cómo corre desesperada hacia el Burger King, necesita más hamburguesas para engordar más sus mofletes, que le sigan creciendo los pelos de la barba. Pero no puede, no puede llegar a Lloyd con su cabezolón gigantesco, no, no llega. Qué lástima, ¿verdad? No llega. Es una lástima, no puede llegar a ese Burger King. ¿Qué está pasando aquí? Es la vida, qué injusta que es esta vida, tío. No puede llegar. Entonces, en todos los videojuegos, en cada uno de los videojuegos de PlayStation, hay una pared invisible. Pero oye, cerquita, ¿eh? En el Death Stranding, joder, eso estaba plagadito de paredes invisibles. Pero, bueno, nadie dijo nada. En su momento, God of War Ragnarok. Exactamente igual. El Gran Turismo 7, en fin. ¿Qué queréis que os cuente? Horizon Forbidden West. Que el videojuego se rompe. Tú vas corriendo por ahí, en el Horizon Forbidden West, y se rompe rapidito. Vamos a ver cómo se rompe rapidito el Horizon Forbidden West. Vamos a ver. Aquí ya, por una zona, ya directamente está la nada. O sea, está como recortado con unas tijeras. Sigues corriendo y ahora de repente se van a cargar unas texturas. Porque eso ahora mismo está medio nevado, de repente se vuelve así. Dices, coño, ¿qué ha pasado aquí? Se ha cargado esto, se está rompiendo continuamente. De repente nieve, de repente no hay nieve. Pero eso ocurre cada 2x3 con el Horizon Forbidden West, que está completamente roto. Y ahí de repente se genera ahí un campo, se rompe el campo, se vuelve a generar, se rompe, tal. Eso es el Horizon Forbidden West. Videojuego que es basura, por cierto. Más malo que la piel del pescuezo. Este es el Horizon Forbidden West. Estas son las distancias del Horizon Forbidden West. Otro videojuego completamente roto de Sony. Pero aquí la prensa le dio unas pedazos de puntuaciones y nadie dijo nada. Por supuesto, los piperos callaron. ¿Pero por qué callaron los piperos? Porque jamás le encontrarían un defecto a un videojuego de Sony y luego porque no lo han jugado. No lo han jugado, no sabes cómo es el Horizon Forbidden West. Bueno, pues es un bug tras otro. Es un videojuego que no está terminado, pero ni de fly. Y fíjate tú ahí, cómo se ve todo. Y dices, pero bueno, que está esto roto, chiquillo. Que está esto roto. ¿Qué hacéis? Pues esto es lo que hacen. Y esta es la gente que se queja de paredes invisibles en Starfield. Lo que son invisibles son vuestras neuronas. Vuestras neuronas sí que son invisibles. ¿Por qué no podéis esperar y simplemente disfrutar de lo que es Starfield? ¿O estáis haciendo una idea preconcebida, extraña en vuestra cabeza? Disfrutad del videojuego. Si vamos a tener una obra maestra, vamos a tener una obra de arte en nuestras manos, disfrutadla, chiquillos, disfrutadla. No le intentéis meter más mierda. No le intentéis encontrar más defectos, que se os ve el plumero de lejos, los rabiosísimos que estáis. Estáis rabiando, tío. Pues ya está. A joderse una vez más, tío. A joderse. ¿Yo qué culpa tengo? ¿Yo qué culpa tengo de estas imágenes? A ver, vosotros me lo podéis explicar. ¿Yo qué culpa tengo de que esto suceda con el Ratchet and Clank? Pero que os sucede con todos los videojuegos de Sony y de PlayStation. Que es que eso de mundo, bueno, mundo abierto en ninguno, ni siquiera en este, fíjate tú ahí. O sea, bueno, pero si eso está ahí al lado, bueno, pues que no puede ir. Que no puede ir. Hay una barrera invisible. Mira, aquí otra vez, vamos, a saltar sobre la pared invisible. Los videojuegos de Sony son muy pequeños. ¿Por qué se meten con Starfield? ¿Por qué se meten con que hay paredes invisibles? Si luego vosotros, sus pedazos de inútiles, tenéis estas paredes. Por todas partes, en los videojuegos de Sony, que ni siquiera son ni grandes ni nada. El God of War Ragnarok, eso es lo más cantoso que yo he visto. El Starfield va a tener más de 1000 mundos. En muchos de esos mundos va a tener sus propios satélites, donde también vamos a poder ir a esos satélites. Va a tener un mogollón de sitios
especiales a donde poder viajar, donde poder explorar. Esa manera que quieren que sea lo más verosímil posible, como si realmente se tratase de la humanidad dentro de unos 300 años. Bueno, me resulta una idea maravillosa, a mí me gusta mucho eso, precisamente la exploración, así que estaré completamente entretenido, además de que ya le han dado permiso a los mods para poder hacer mundos nuevos en Starfield o incluso aprovechar mundos que ya hay, mundos que a lo mejor son desérticos, y entonces puedes hacer tú ahí ya lo que te dé la gana y convertirse, entre comillas, en canon. O sea, sé que no tenga la gente que descargarse ese mod, sino que ese mod, si está muy bien hecho, forme parte íntegra de lo que es el videojuego. Ya los de Bethesda, era una gran idea, y ya los de Bethesda lo han confirmado diciendo, no, sí, si es que vamos a dar permiso a los mejores mods para que hagan estos trabajos. Me parece sensacional todo lo que sea enriquecer la experiencia de Starfield, pero que no hay que siempre buscarle cualquier excusa. Si va a ser enorme, va a ser grandísimo, los piperos, a ver, ¿por dónde me puedo meter para sacarle un poquillo de mierda, para meterle un poquillo de mierda? Si no le tenés que buscar por ningún sitio mierda, si va a ser ya una obra maestra y el videojuego más vendido seguramente del año. Desde luego en Steam, el más vendido. Esta semana ha superado al Baldur's Gate 3, por supuesto, pero sobre todo ha superado al Counter-Strike, que es gratis en Steam. Es una cosa impresionante. Siempre el Counter-Strike está en el puesto número 1. Free to play. Pero niño, que es que Starfield en Steam lo ha superado al Counter-Strike gratuito. Estamos hablando de un videojuego que tiene más mérito todavía porque es que sale en el Game Pass, día 1. Entonces, hombre, la gente está como loca por tenerlo, por echarle el guante, por echarle la mano. Yo también, por supuesto, yo me pedí la edición especial esta con el reloj, que se supone que para el día 1 ya podré jugar al videojuego aquí por adelantado y ya os mostraré muchísimas imágenes, os hablaré sobre el videojuego y eso va a ser una fiesta, pero por Dios, hombre... Que vengan ahora los pipas a decir, no, pero me han enseñado que hay paredes invisibles. Y dices tú, joder, ¿quieres ver paredes invisibles? Vámonos a los videojuegos de Sony. Vámonos a los videojuegos de PlayStation. Toma pared invisible, toma pared invisible, toma pared invisible. Y ahora te las comes. Son pedazos de inútil. ¿Qué quieres que te cuente? Mira, toma pared invisible, anda, vamos, Kratos, vamos, vamos, ve por ese puente, Kratos, no tengas miedo, ve por ese puente. Sé que hay una pared invisible. No puede. Y así un millón de situaciones, ¿eh? Así un millón de situaciones. Aquí, por supuesto, la que hemos visto antes, pero como está en el Ratchet & Clank, hay trillones. O sea, tiene el mundo abierto una mierda. Todo pequeñísimo encima. Y luego tenemos aquí ya, ahí como corre desesperada, que quiere su Whopper, que quiere su Whopper y no puede, hombre. Tiene hambre, Aloy. Y nadie le da su Whopper. En fin, que vosotros, por supuesto, lo paséis muy, muy bien con los videojuegos. Aquí está mi canal secundario, El Mundo de Sassel, Instagram OnlyFans de Marialey. Y bueno, que los pipero una vez más. No, es que paredes invisibles. Es que el videojuego no es tan grande. Es que el videojuego más pequeño de... Bueno, Starfield, qué malo que es, ¿eh? Hay paredes invisibles en los planetas, chiquillo. Tápate. Tápate, hombre. Que todos los videojuegos de Sony tienen paredes invisibles en unos terrenos no muy amplios, ¿eh? Luego God of War Ragnarok da asco a las cabras, dicen. Pero bueno, qué cosa más patética, coño. No puede ir prácticamente Kratos a ninguna parte. Solo por un pasillo ahí predefinido bastante penoso. Pero bueno, que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos. Esta es la bilis actual de PlayStation. ¡Pared invisible! ¡Como mi cerebro! Sí, efectivamente. Y también como que... ¡Como mi pito! Sí, sí. Y también que... ¡No! Sí, sí, sí. Dilo, pipero, dilo. ¡No! Sí, dilo. ¡Como mi higiene! Efectivamente, efectivamente. Como todo, hijo mío. Totalmente, eso sí que son paredes invisibles.
Y a vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo, mucho besito. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego.